Un saludo a la gente buena que sigue Cerebro en los Deportes, el nuevo y Soy Jorge Ebro y este es tu canal de YouTube. Señores, muchos me han pedido Ebro. Hay una pelea que me gustaría declarar y es la pelea de Magomed Fancaraev contra Johnny Walker. Rusia contra Brasil. Este iba a ser mucho más de Rusia contra Brasil, pero al final sabemos lo que pasó con Oliveira y lo que pasó con Pablo Costa y todo cambió. Pero esta pelea mantiene esa rivalidad. Y es una pelea que sin duda tiene implicaciones dentro de una división que ha vivido momentos muy extraños. Momentos como cuando Giri Prochaska se lesiona, pierde el título, lo deja vacante. Viene la pelea de Blackovich y Ankalaev. No gusta la pelea de Nawai. Trae a Yamaha Hill contra Glover Teixeira. Yamaha Hill sorprende en ese momento. Venciendo a Glover Teixeira, que era el favorito. Yamaha Gil se lesiona, deja el título vacante. Prochaska va a volver ahora en noviembre. Yamaha Gil quién sabe cuándo vuelva, pero así se le prometió a Prochaska que cuando regresara iba a pelear por el título. También se le prometió a Yamaha Gil, Esta es una pelea de dos guerreros que van a estar expectantes, pero que el ganador va a estar sin duda. Entrando eh, en un nivel de cercanía al título mundial. Un nivel de cercanía y un nivel de respeto. Aquí hay dos hombres que llegan en un buen momento, más allá de que alguien como el ruso, el daguestaní, viene de un empate dudosísimo, muy dudoso, contra el polaco, el Polish Power. Black Mucha gente piensa, yo me incluyo en ese grupo, que Magomed Ankalaev debió ganar este combate y que Magomed Ankalaev era el hombre que debía estar peleando por la faja, pero bueno, ya pasó lo que pasó. Esta es una pelea que trae dos formas de ver las MMA muy distintas. Por un lado, tenemos a un Johnny Walker que supera y supera bien a Mahomet en estatura, tres pulgadas, pero que sobre todo lo supera en alcance. Y esto es algo muy importante, si es que Johnny Walker quiere tener francamente un camino hacia la faja y vencer a Mahomet Fancalaez, es esta capacidad que tiene de alcance. Ese es el fuerte de Johnny Walker. Johnny Walker es alguien que llega a UFC, parecía que iba a ser un fenómeno. Era un prospectazo enorme, pero se fue quedando y se fue quedando y gana y pierde y gana y pierde. Él después diría que era por culpa de unos medicamentos mal administrados que le causaron muchos problemas, pero que ya bien diagnosticado está libre de cualquier problema y que se ha visto en su racha de tres victorias. La última sobre Anthony Smith. Walker es alguien que no es que sea desconocido por completo del juego de piso. Llegado el momento lo puedo utilizar, pero es alguien que vive y muere por el striking. Es un hombre que para las 205 libras se mueve con mucha agilidad, es muy explosivo, suele combinar bastante, suele innovar a la hora de disparar los ángulos y los golpes, y esto es su mayor baza, esta es su mayor potencia él va a tener que hacer uso de lo mejor de su repertorio si es que quiere vencer a Mahomet Frankalaif. Él va a tener que, francamente, utilizar ese alcance y esa altura para impedir que se le acerque Mahomet Frankalaif. Del lado de Ankalaif, bueno, Ankalaif tiene, como ya dijimos, menos estatura, menos alcance, pero es el peleador más completo. Es un hombre que, como tantos guerreros de Dagestán, sabe muy bien de sambo, sabe muchísimo de judo y, por supuesto, aunque es un hombre que sabe utilizar muy bien el piso, su primera herramienta es el striking. ¿Qué pasa? Él se da cuenta que Jan Blackovich lo está superando en striking y va al piso y logra derribar en varias ocasiones a el polaco. Yo creo que aquí vamos a ver una historia que puede ser parecida. Creo que Johnny Walker tiene el striking suficiente para mantener a raya a Ankalaev. No puede Walker estar en zona de clinch, no puede permitir que Ankalaev le robe la distancia porque Ankalaev pega muy duro, lo ha demostrado en el pasado, pega muy fuerte. Es un hombre que sabe boxear, tiene un boxeo muy limpio, pero sobre todo tiene unas patadas demoledoras y esto es lo que va a hacer Ancalay para ir quitando distancia al brazo largo de Johnny Walker utilizar ese juego de piernas para ir como un leñador cortando el tronco hasta que este caiga por su propio peso y una vez que el tronco empieza a caerse, creo que por ahí puede venir un poquito de mezcla de, de estilos por parte de Ancalay utilizar un poquito más la lucha y eh, finalizar o vencer ya sea por nocao, porque no sé, vendría un Johnny Walker disminuido, que sería presa de un Ancaláez que es muy fuerte. Hay un tema que es el tema mental. Cuando Ancaláez le dan el veredicto de empate, Ancaláez se fue tan molesto que tomó un avión y se fue para su casa. Y cuentan que le decía a la gente cercana: Yo no voy a pelear más, yo quiero retirarme de UFC. Eventualmente lo convencieron de que no tomara una. Decisión drástica. Básicamente, así es como está hoy Piotr Yang me cuentan, Piotr Yang está ya debe estar mejor, pero en su momento pensó que la habían robado contra Sterling, pensó que la habían robado contra O'Malley, y bueno, si sí, después pierde contra Merat Balishvili, Pero él cree que pierde porque ella llega sin creer en el sistema, cree llega sin creer en la empresa y por eso se va a su casa. Me cuentan que ya lo, lo convencieron de que, de que ya todo esté mejor y que se Pero esto le pasó a Ankalaev. Ankalaev viene ahora tratando de volver a recuperar ese terreno que él tuvo. Todos recordamos que él perdió contra Paul Craig a último minuto, a último segundo, un error que cometió y Paul Craig, que no perdona en el Jiu Jitsu, le hizo una llave casi sobre la hora. Después de esa derrota contra Paul Craig, lo que ha venido son victorias, 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 hasta el dudoso empate contra Jan Blackovich. Mi pronóstico es que esta pelea va a terminar por decisión. Esta pelea va a terminar al límite. Ancalife no es alguien que busca finalizar por finalizar, si lo puede hacer, lo hace, pero no es que sale desesperado. Es un tipo muy inteligente que le gusta tomarse el tiempo, tomarse el ritmo para ir demoliendo a su rival. Pero Johnny Walker creo que cuando cierre el poder de Anka Life va a jugar. Dentro de la periferia, dentro de la distancia, pero eso no va a impedir que Ancalaef o lo lleve al piso o le conecte los mejores golpes. Es mi precisión. Y ya veremos cuando regrese Prochaska enfrentando a Pereira y cuando regrese a Mahil a enfrentar al ganador de Pereira y Prochaska, dónde encaja Ancalaef en todo esto. Tiene 31 años, todavía es muy fuerte, todavía es joven, así que. Tiene un mundo por delante, pero primero tiene que pasar por encima de esta prueba que se llama Johnny Walker. ¿Quién gana para ti? Dame tu opinión aquí. Enseriar unos deportes. Tu casita de YouTube, donde está lo más grande, con lo más grande. Muchas bendiciones y muchos likes.